¡No puedo creerlo, Tritón! Eres un planeta enano como nosotros, pero terminaste en una órbita planetaria. ¡Es inaudito! ¿Eso es posible? No hay razón por la que no. Neptuno tiene fuerzas gravitacionales extremadamente fuertes. Podemos confirmarlo. Nos sacó como si nada del cinturón de Kuiper. ¡Qué fuerte, Plutón! Al menos no nos hizo sus lunas. Si no, seríamos un planeta doble orbitando un planeta. ¡Planetception! Ok, chicos, suficiente. Soy un planeta enano y eso es lo único importante. Bueno, eres una luna. ¿Qué dijiste? La definición de una luna es esencialmente un objeto que gira alrededor de otro objeto que no es una estrella. Mientras que ser un planeta enano requiere orbitar al Sol. Además de ser esférico y no poder limpiar tu órbita. Espera, no soy esférico, soy elíptico. No soy realmente un planeta enano tampoco. Y yo no estoy orbitando un planeta ahora mismo, así que... ¿Podemos parar con las etiquetas? Todos suenan como las lunas, y todas se rebelaron contra sus planetas por esta misma razón. Sí, buen punto. Supongo que es justo. Igualmente me alegra conocerte. ¡Eres un fenómeno fascinante! ¿Eso se supone que es un cumplido? Creo que ni él mismo lo sabe. ¡Tú! Hablando de fenómenos fascinantes, estuve investigando uno. ¿Quiere que lo sigamos o algo así? Eso parece. Vamos, deberías aprovechar el tiempo lejos de tu planeta, ¿verdad? Supongo. Tritón, ¿vienes? Sí, lo siento. Ha habido un raro fenómeno gravitacional en el cinturón de Kuiper por un buen tiempo. Pensé que podríamos revisarlo. ¿Qué? ¿Como una excursión? ¡Sí, exactamente! ¡Podría ser divertido! Después de todo, si el cambio gravitacional resulta ser significativo, podría tener consecuencias devastadoras para el cinturón de Kuiper. Disculpa, ¿a qué te refieres con devastador? No, ya sabes, objetos siendo expulsados del sistema solar, nuevos objetos formándose, tormentas de asteroides destructivas... ¡Hasta podríamos chocar entre nosotros y desintegrarnos! Tienes una extraña definición de diversión. Espera, ¿es esa risa otra vez? Pensé que era Tritón. Ya les dije que yo no me río. ¡Oh! Es como cuando jugamos calabozos y planetoides, pero esta vez en la vida real. Todos, quédense quietos. Quizás se vaya si no nos movemos. ¿Eso funcionó alguna vez? ¡Se nos está acercando! ¡Ya basta! ¡Estoy harto de esto! ¡Muéstrate donde sea que estés! ¡Sí! Si quieres chocar con nosotros, ¡hazlo de frente! Bien, conseguiste que parara. ¡Buen trabajo, Plutón! ¡Sí! ¡Sí, ese era mi plan! ¡Hola, amiguito! ¿Quieres venir y hablar con nosotros? ¿Hablar con nosotros? ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¿Quién eres? ¡Sorpresa! Espera, ese debe ser Ceres. Escuché sobre él. Otro planeta enano. Se supone que vive completamente solo en el cinturón de asteroides. ¡Por mis estrellas! Bueno, eso ciertamente explicaría por qué no puede formar palabras. Siempre ha estado solo. Eso es triste. ¿Todo bien por ahí, Ceres? Oh. ¿Qué? Oh, solo es tímido. Entonces, si Ceres es del cinturón de asteroides, ¿cómo llegó aquí? Parece que le agrada a Caronte. Quizás la siguió hasta aquí. Está bien, pequeñín. Suficiente. Maque, encontramos tu anomalía gravitacional. ¿Podemos volver antes de que aparezca algo más? ¡Ok! ¡Síguenos, Ceres! Supongo que nos lo llevamos. Interrumpimos este video para un anuncio importante. ¿Venus? ¡Únanse al Patreon! ¡O ya verán! ¿Qué? ¿Venus? Ok, yo me encargo. El equipo de Solarballs está compuesto de cientos de personas como directores, animadores, actores de voz y más de todas partes del mundo. Y créanlo o no, hacer esto es nuestro trabajo. ¡Muy genial! ¿Verdad? El tema es que para hacer nuevos videos con más y más personajes, necesitamos a más personas. Y no podremos hacerlo sin su apoyo.
¡Apóyenos! Sí, es que pueden. Pero sí, desde que sacamos nuestro Patreon, hemos ido evolucionando desde videos cortos a arcos épicos como la Revolución Lunar. Y afírmense de sus asientos. Con su ayuda, no tienen idea de todas las espectaculares ideas que podremos hacer realidad. Así que si quieren videos una semana antes de tiempo, ser parte de sorteos o unirse a nuestra exclusiva comunidad de Patreon en Discord con el director, entonces... consideren apoyar el Patreon. Lo escribiste en inglés, ¿sabes? Sí, lo sé. ¡Ahora volvamos al video! Nuestros aventureros espaciales se reúnen una vez más para continuar la lucha contra el mal. Desde nuestra última sesión, dos nuevos aventureros se han unido a ellos en su búsqueda para detener a la maníaca banda de lunas a la que habían estado acechando. Tritonius el arquero y... ¿cuál era el nombre que querías usar, Ceres? ¿De verdad pensaste que esto iba a funcionar? Puede que las complejas capas del juego puedan ser demasiado para él. Podría ayudarlo a jugar su personaje. Creo que ya es hora de que juegue igualmente. Es un buen punto. Ok, ¿quién se une a nuestro grupo entonces? Digamos... Cero. ¡Cero! ¡El gran bárbaro! Bien hecho, pequeñín. Ahora, ¿qué hago en este juego? Solo dime lo que harás y luego te diré cómo hacerlo. Actualmente estás en la búsqueda de la misteriosa banda de lunas. La última vez lograste acercarte sigilosamente a su campamento y a sus misteriosos líderes. Espera, ¿acaso basaste los villanos de este juego en Ganímedes y Europa? Escucha, Makemake me preguntó si tenía ideas para nuestra próxima aventura. Y le di mi opinión. Es todo por diversión. ¿Están listas mis lunas? ¡Tenemos muchos planetas y planetas enanos que aniquilar! ¡Oh, no puedo esperar! ¡Me encanta la destrucción! Bueno, no estuve ahí la mayoría de tiempo. Licencia creativa. Muy bien, nuevos aventureros. ¿Alguna idea de cómo enfrentar esta amenaza? Bueno, yo... ¡Esperen un segundo! ¿Tienes una idea de cómo solucionar esto? ¡Oh, sí! ¡Suena como una buena táctica! ¡Makemake! ¡Voy a entrar corriendo y los atacaré! Ceron, ¿realmente crees que es una buena idea? ¡Ira bárbara! ¡Wow! Realmente se metió en personaje. Eso también funciona. Yo... Yo tengo que irme, chicos. ¡Ay! ¿Por qué nunca podemos terminar ningún juego? Extraña Tritón. Yo también. Neptuno, ¿pueden hacer las paces? Voy a estar aquí cuando él esté listo para hablar. ¡Neptuno! ¡Oh, wow! Eso fue rápido. ¡Tritón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Volvió, Tritón! Recuerdo lo que pasó.